Un grupo de habitantes de la colonia irregular La Libertad, quienes denunciaron que en los últimos 2 meses han sido desalojados 10 habitantes por la empresa Mercury Bienes Raíces, pidió la intervención del subsecretario de Gobierno en la zona norte del estado, Francisco Amaro Betancourt, para que cese el acoso del apoderado legal de la empresa, Celestino Estrada Cárdenas, quien los amenaza con desalojarlos si no pagan sus lotes. El representante de los vecinos afectados, Pablo Chablé Sánchez, recordó que hace 10 años aproximadamente 150 personas compraron un lote en la colonia La Libertad con un valor de entre 40 mil y 50 mil pesos, que el propietario José Luis Analiz Padilla ha duplicado con el paso de los años y ahora, por tener retrasos de hasta 3 pagos mensuales de 1.000 a 1.500 pesos, la empresa los desaloja y vuelve a revender los terrenos. Ahorita ya van arriba de 10 desalojados, ya hay un señor de casa de material grande que ya lo sacaron también de ahí. 4 años. Sí, los excitatorios, sí, nos amenazan con eso. Ahorita le está llegando la mayoría, ahorita aproximadamente unos 60, 70 ya. Todo esto son los de desalojo, los que te manda la empresa, la empresa Mercury. Por lo anterior, pidió la intervención del gobierno estatal para evitar que sigan siendo desalojados de sus viviendas y que se ponga un alto a la empresa que, además de atropellar sus derechos, continúa fraccionando y vendiendo terrenos irregulares, toda vez que carecen de todo tipo de servicios. De no encontrar eco a sus demandas, conformarán un bloque todas las colonias que opera la empresa y llevarán a cabo una marcha de protesta. Vamos a realizar unas caminatas, vamos a tratar de que como todas esas colonias que mencionamos antes, reunirlas todas y emprender una caminata para que ya también la ciudadanía sepa que no nos vamos a dejar de esto y la compañía.